como definición se dice que es una enfermedad en la retina caracterizado por la proliferación de tejido vascular que crece en el límite de la retina vascular y avascular. Es una de las principales causas de ceguera que se presenta en los menores de 1500 gramos y fue descrita por primera vez en 1942 como una fibroplasia retrolentar por Theodore Lasater. Epidemiológicamente, en Estados Unidos se describió 7000 niños ciegos entre los años de 1942 y 1950. Para los años 79 hubo una disminución a 546 niños. De estos 50000 ciegos, el 50% está en Latinoamérica y en países desarrollados el porcentaje varía hasta un 56% y en países en desarrollo como nosotros este porcentaje incrementa hasta un 71%. La tendencia mundial es precisamente en incremento, ya que la tasa de sobrevida de los recién nacidos prematuros cada vez es mayor. En México, que se encuentra en el lugar 58, se describe un peso promedio de 1,228 kg, con un rango de peso de 800 gramos hasta 2 kilos. La edad gestacional promedio es de 32 semanas, con un rango de edad entre 28 y 35 semanas. La prevalencia de la retinopatía en menores de 1 kilo, una ROP estadio 3 entre un 38 y 54%, una ROP estadio 4 de 22 a 44% con un 11% de ceguera. Y en mayores de 1,500 kg, bueno, la ceguera, aquí la incidencia sí nos disminuye muchísimo más. La prematurez, como les comentaba, va en incremento debido precisamente a que tenemos una mayor tasa de sobrevida de recién nacidos prematuros. Dentro de la fisiopatología, bueno, se describe que el desarrollo de la retina en humanos comienza alrededor de la semana 16 y esto va a ser del centro hacia la periferia en una tasa de 0.1 milímetros por día. Existen dos teorías, la teoría vasculogénica y la teoría angiogénica. Dentro de la teoría vasculogénica se dice que la proliferación de los vasitos se va a formar de novo de células endoteliales y la teoría angiogénica nos dice que la proliferación de vasos va a ser principalmente a través de vasos preexistentes. Aquí tenemos la imagen de un ojo inmaduro que nos describe las diferentes zonas. Esta sería una imagen de retina posterior, es la imagen de una retina de recién nacido prematuro en el que podemos apreciar precisamente la emergencia de los vasos. No hay división entre la retina vascular y avascular y esta sería un fondo de ojo de un prematuro normal. Dentro de la fisiopatología se describe que durante el desarrollo embriológico, durante el embarazo, factores como el factor de crecimiento vascular endotelial tipo 1 y el factor de crecimiento similar a la insulina van a ser los promotores del desarrollo vascular en la retina. Durante el nacimiento prematuro va a haber una caída o un descenso de estos factores y esto nos va a originar una hipoxia en la retina. Esta hipoxia va a ser el principal mecanismo modulador que va a estimular el factor de crecimiento vascular endotelial y una proliferación de vasos en forma desorganizada. De aquí tenemos dos vías. Si se logra regular el factor de crecimiento vascular endotelial, va a haber una resolución de la retinopatía, pero si no se logran controlar estos mecanismos, va a producir precisamente un incremento del factor de crecimiento vascular endotelial, lo que va a establecer la fase proliferativa de la retinopatía. Aquí tenemos la lesión inicial de ROP, las diferentes zonas, el polo posterior es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. En una retina de prematuro podemos observar que inicia la vascularización precisamente de la retina y al estar en un nacimiento prematuro, la exposición al medio ambiente con concentraciones altas de oxígeno va a predisponer el incremento de la proliferación vascular. En esta se describe en la retinopatía dos fases. La primera fase, que es la fase de la vasoobliteración, el incremento precisamente del oxígeno va a liberar radicales libres. Esto va a generar todo lo que son sustancias proinflamatorias como el tromboxano, isoprostano, y todas estas sustancias citotóxicas van a generar una vasoobliteración en la retina del recién nacido prematuro.
Posteriormente, de la vasobliteración, con la disminución del aporte del oxígeno, se van a liberar sustancias como el succinato, que va a estimular el receptor GPR91, y este va a estimular a su vez la producción de factor de crecimiento vascular endotelial y la angiopoyetina 2, y esto va a ocasionar el crecimiento desenfrenado de la vasculatura retiniana. Todo este proceso va a generar precisamente la neovascularización en los diferentes estadios de la retinopatía del prematuro. En esta fase podemos ver que la propia reparación de este daño inducido va a ser lo que nos va a producir los diferentes estadios de la retinopatía. Si se logran controlar todos estos mecanismos, se describe una etapa en la que puede haber regresión de la retinopatía. Sin embargo, si estos mecanismos no logran controlarse, entonces se genera la retinopatía. Y entonces aquí podemos hablar de la clasificación. Esta clasificación precisamente se va a dar por un oftalmólogo entrenado. Va a estadificarla, se escriben 5 estadios, la localización es en base a las manecillas del reloj, el grado de extensión es en base a las 3 zonas descritas, la enfermedad pre-plus y la enfermedad agresiva posterior, que previamente también se escribe una enfermedad umbral o preumbral. Y entonces aquí tenemos la forma en que podemos clasificar la retinopatía: la zona 1, que abarca el centro, la zona 2, que abarca hasta la hora cerrata en la región nasal, y la zona 3, que es la más externa, la localización en base a las manecillas del reloj. Y bueno, aquí ya tenemos una imagen de la retinopatía estadio 2, podemos ver cómo se inicia la vascularización y se empieza a demarcar delimitadamente la cresta que va a dividir la zona vascular de la zona vascular. Esta es una retinopatía estadio 3, ya se empiezan a ver los vasos más tortuosos, la cresta que demarca ambas zonas está más incrementada. Estadio 3 y 4 tenemos mayor daño de la retina con incluso desprendimiento parcial de la retina, dependiendo si incluye la mácula o no. Y la enfermedad P+, en la cual podemos ver el incremento de los vasos en forma tortuosa y la dilatación. La enfermedad plus, los vasos ya están completamente tortuosos. Y la retinopatía posterior agresiva, en la que podemos ver cómo se marca en forma bastante demarcada las ambas zonas de la retina vascular y avascular. La enfermedad umbral, aquí podemos ver un estadio 3 más en zonas 1 y 2 y en más de 5 meridianos contiguos o 8 separados. Estos requieren tratamiento emergente. Entonces, en este esquema se resume la progresión de la retina. Tenemos la retina normal, donde no hay delimitación entre la zona vascular y avascular. El estadio 1, donde inicia la demarcación con una línea ligera. El estadio 2, se empieza a formar la cresta. Y el estadio 3 en adelante, donde ya empezamos a ver la tortuosidad de los vasos y que puede llegar hasta el desprendimiento total de la retina. Aquí tenemos un fondo de ojo normal y un fondo de ojo con enfermedad plus. Los factores de riesgo prácticamente serían todos los recién nacidos prematuros que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, todos aquellos que tuvieron apoyo ventilatorio mecánico, transfusiones, que estuvieron expuestos a situaciones de hipoxia, hiperoxia, choque, apneas, que se les dio reanimación cardiopulmonar y que estuvieron en situaciones de acidosis, sepsis, hiperglicemia y que tuvieron esteroides postnatales, entre otros factores de riesgo. El screening, según nuestras guías mexicanas, se dice que debe iniciar entre la semana 32 a las 4 semanas. Para los bebés con una edad gestacional estimada viable por lo menos de 28 semanas, los exámenes sí se deben de empezar entre la cuarta y sexta semana después del nacimiento. Criterios para tamizar, también de acuerdo a nuestras guías mexicanas, es todo prematuro menor de 34 semanas, con peso menor a 1,750 kg, o aquellos mayores de 34 semanas y con peso mayor, pero que hayan recibido oxígeno suplementario o que quede a criterio del médico tratante en base a la estabilidad clínica que haya presentado el paciente. Las guías americanas mencionan que el screening debe ser en menores de 32 semanas con peso menor a 1,500 kg. Realmente, para hacer el tamizaje se requiere de un personal capacitado
El equipo básico consta de un indentador, separador de párpados y el oftalmoscopio indirecto. En países más desarrollados contamos con cámaras especiales que ya dan la imagen, estadifican e incluso se inicia el tratamiento. Los estadios preumbral. Según el estudio EDROP, que es el tratamiento temprano de la retinopatía, se necesita tratamiento antes de las 72 horas a partir del diagnóstico, considerando avaluación periférica en zona 1, estadio 1, 2 y 3, con conquía de enfermedad plus, zona 1, estadio 3, sin enfermedad plus, zona 2, en estadio 3, con enfermedad plus, y zona 2, en estadio 2, con enfermedad plus. Van a necesitar de seguimiento la retinopatía tipo 2. Si progresa a tipo 1, estas son las situaciones, en forma semanal, si es ROP tipo 2, dependiendo también de la zona, en forma quincenal, en ROP en zona 2, con estadio 2 y enfermedad plus. Y se suspenderá la vigilancia en caso de regresión de la retinopatía o que se autolimite esta a las 45 semanas. Aquí tenemos un ojito con estadio 3 y se trató precisamente con bevacizumab, logrando detener la progresión de la retinopatía. Dentro de las medidas preventivas se hace hincapié en que una vez que tenemos el nacimiento de un bebé prematuro debemos de tratar de administrar lo menor posible en cuanto a concentraciones de oxígeno. El oxígeno es el principal factor desencadenante de esta retinopatía. Entonces, monitorizar las saturaciones de oxígeno, administrar lípidos como omega 3, antioxidantes como la vitamina E, evitar hiperglicemia y realizar las transfusiones en los casos que se requieran. Este es un resumen precisamente de la retinopatía del prematuro, en el que el oxígeno suplementario posterior al nacimiento prematuro va a causar la vasoobliteración. Esto va a incrementar radicales libres de oxígeno, peroxidación lipídica, liberación de sustancias proinflamatorias, y aquí la prevención sería la administración de factores antioxidantes. Del otro lado tenemos que la hipoxia va a generar precisamente la liberación de sustancias como el factor de crecimiento vascular endotelial, lo que va a generar más vasos en la retina y la progresión de la misma. El tratamiento actual se describen varias terapias. La saturación de oxígeno debe mantenerse entre 90 y 95%. Existen varios estudios que soportan esto, como el estudio SUPPORT, el CORT, STOP-ROP y el HOP-ROP. La crioterapia, la fotocoagulación con láser y la aplicación de bevacizumab intravítrea. Los resultados de EDROP, este es un esquema en el que podemos observar que se realizó CRIOROP y EDROP en estudios controles comparados con la detección y el manejo temprano de la retinopatía, siendo una diferencia estadísticamente significativa para la evolución de todos aquellos pacientes en los que se les dio tratamiento en forma temprana. El tratamiento podemos ver que puede tratarse de una ablación periférica, la aplicación de láser, dependiendo de los estadios, y actualmente se ha utilizado la inyección de anticuerpos antifactor de crecimiento vascular endotelial directamente intravitrio, y eso nos va a permitir precisamente la detención de la progresión de la retinopatía. Dentro de las secuelas se describen error de refracción, anisometropía, estrabismo, ambliopía, microftalmia, cataratas, glaucoma y el desprendimiento de retina. Entonces, realmente creo que podemos hacer mucho por nuestra niñez chiapaneca, únicamente monitorizando y haciendo la prevención que podemos realizar todos en cada una de nuestras unidades. Muchísimas gracias por su atención.